Hola a todas las personas que nos ven de todos los rincones del mundo. Yo soy Juan Carlos y estoy en compañía de Miguel. Y como cada 8 días tendremos nuevas secciones con las cuales podremos aprender mucho y divertirnos. Así que no se despeguen de sus pantallas porque hoy empieza ¡Exprésate! ¡Exprésate! Vamos a empezar nuestro programa justamente desde aquí, desde la Ludoteca de Cultivarte. Ya que la profe Claudia nos va a leer un cuento muy conocido, pero con una versión un poquito diferente. El cuento se llama Ricitos de Oro. Vamos a escucharlo. Hoy, en nuestros mundos de papel aquí desde la Ludoteca de Cultivarte, vamos a invitarlos a leer una nueva historia. O más bien a que la compartan con nosotros para que la escuchen. Tenemos en este momento cuentos en verso para niños perversos, de Roald Dahl, y con ilustraciones de Quentin Blake. Vamos entonces a leer una de las historias sorprendentes que tiene este libro. En este caso, una versión para nada común de Ricitos de Oro y los Tres Osos. Jamás debió ponerse en un estante una bellaquería semejante. ¿Cómo una madre amante y responsable puede dejar la historia detestable de esta malvada niña entre las manos de unos retoños cándidos y sanos? Si de mí dependiera, Rizos de Oro estaría entre rejas como un loro. Imagínense ustedes qué gracioso resulta hacer portaje para oso, café, bizcochos con su mermelada y con la mesa puesta y preparada. Que diga papá oso, mil cornejas, la sopa está que quema las orejas. Vamos a darnos un paseo juntos hasta que ese potaje esté en su punto. Además, caminar un buen ratito nos abrirá mejor el apetito. Ninguna ama de casa se opondría a propuesta de tal sabiduría, y menos con el genio singular de un oso cuando es hora de almorzar. Pues bien, en cuanto dejan la mansión, se cuela Rizos de Oro en el salón, y cual reptil sinuoso y repelente, lo curiosea todo soezmente. Al punto ve el potaje apetitoso que puso en los tres platos mamá oso. Y en menos tiempo del que aquí se cuenta, sobre ellos se abalanza violenta. Imagínense, insisto, qué faena, después de preparar cosa tan buena que acabe en el estómago incivil de alguna delincuente juvenil. Y no se acaba ahí la cosa, lo mejor viene a continuación de lo anterior. Como mujer de hogar que usted se siente, ha ido con todo amor pacientemente coleccionando muchos trastos viejos. Un angelote manco, dos espejos, tres sillas y un armario, estilo imperio. Comprado en subasta, y lo más serio, una silla de niño isabelina, que un día heredó usted de su madrina. Es esa silla, orgullo y gloria, de su querida casa y no hay historia. Que usted no cuente de ella y se derrita cuando le enseña ufana a las visitas. Pues, como iba diciendo, Rizos de Oro, sin el menor recato ni decoro, coloca su trasero gordinflón sobre la silla histórica en cuestión y, como le importa tres pepinos el mobiliario estilo isabelino, se tira en un segundo malhadado de su salón el mueble más preciado. Cualquier niña diría, ¡qué desgracia! Merezco un buen castigo por mi audacia. Pero no Rizos de Oro, que, al contrario, exhibe su peor vocabulario. ¡Maldito cachivache! Y otras cosas que, de tan malsonantes y espantosas, no puedo ni me atrevo a transcribir, ni creo que se deban imprimir. Usted pensará que aquí termina su expedición fatal, nuestra heroína. Pues yo lo siento mucho, amigos míos, pero no acaba aquí todo este lío. La miserable quiere echar la siesta, así que va a mirar dónde se acuesta. Sube a los dormitorios de los osos, compara qué edredón es más lanoso. Los prueba del derecho y del revés y se echa en el más blando de los tres. Como sabes, la gente de provecho se suele descansar cuando va al lecho. Pero con Rizos de Oro no hay enmienda, ni se le ocurre cosa que no ofenda. Puedes imaginarte lo espantosos que estaban sus zapatos asquerosos, pestíferos llevaban en las suelas. Hasta algo que hizo un perro y porque huela tan solo a tinta el libro, uno se calla. Y digo una vez más, es que no estalla cualquiera quien un monstruo dormilón le deje hecho un desastre su edredón. Se dan cuenta cabal de la cadena de los crímenes tramados por la nena. Crimen número uno, la acusada comete allanamiento de morada. Crimen número dos, el personaje se queda con tres platos de potaje. Crimen número 3, la muy cochina destroza una sillita isabelina. Crimen número 4, la madama se limpia los zapatos en la cama. Un juez no dudaría ni un instante, 10 años de presidio a esa petulante. Pero en la historia, tal como se cuenta, la miserable escapa tan contenta,
mientras los niños gritan encantados, ¡qué bien! ¡Ricitos de Oro se ha salvado! Yo, en cambio, le daría otro final a un cuento tan infame y criminal. ¡Papá! Grita el osito, ¡estoy furioso! ¡No tengo sopa! ¡Vaya! Dice el oso. Pues sube al dormitorio, está en la cama, metida en la barriga de una dama, así que no tendrás más solución que dar cuenta del caldo y del tazón. Y colorín colorado, esta historia se ha terminado. Como esta versión de Rizos de Oro, encontraremos algunas más muy particulares en Cuentos en Verso para Niños Perversos de Roald Dahl, que fue quien nos acompañó hoy en Nuestros Mundos de Papel. Nos vemos en una próxima ocasión aquí desde la Ludoteca de Cultivar. Miguel, ¿a usted le gusta el sonido del tubófono? Yo no sé qué es un tubófono, pero yo me imagino que un tubófono, como el nombre dice, tubo, fono, por el que se puede hablar. Bueno, pues ya que no lo tiene tan claro, vamos a ver un video en el que Guido nos va a enseñar qué es. Hola amigos de Exprésate, aquí de nuevo con ustedes, compartiendo algo muy interesante y muy diferente. Hoy quiero que veamos un video donde vamos a descubrir, como ya veníamos haciéndolo en capítulos anteriores, la creatividad del ser humano. Esto es increíble. Los invito a que lo veamos. Se llama Drum Pipes y es una persona que se encarga de hacer sonidos, digamos de un corte más bien bajo, con un instrumento de corte de percusión. Los invito para que lo veamos. Bueno, queridos amigos, hemos comprobado de nuevo la genialidad del ser humano ante todos los aspectos, por ejemplo, en este caso, la música. Hemos visto cómo una persona con tubos de PVC ha creado un instrumento musical. Esa es una excusa muy válida para que todos lo pensemos y nos demos cuenta que la música no requiere de grandes inversiones.
solo requiere de mucha creatividad. Hasta pronto, amiguitos, los invito a que se unan a la música, no hay excusa. Los quiero mucho y hasta una próxima oportunidad. Juan Carlos y televidentes, estamos en la sesión de La Pregunta Curiosa. ¿Cuál es la pregunta de hoy? La pregunta de hoy es, ¿qué es la democracia? Para mí la democracia es que todos estemos bien y no haya ningún problema para nadie. Para mí la democracia es como un valor más, porque el valor de la sin la democracia, eso sería un caos, porque todos diríamos, no, que Petro, no, que Duque, que de la calle, que no sé qué. En cambio, por medio del voto, el que más votos tenga es el ganador, y si gana el voto en blanco es con otros candidatos. Es ser justo. Eso. La democracia es algo que se da, por ejemplo, en Colombia se da mucho. Por ejemplo, nosotros democráticamente tenemos un derecho al voto, un derecho a la elección y un derecho a tomar decisiones libres. Esto nos sirve para que todos los ciudadanos del país seamos considerados que estamos aquí y que nosotros también tenemos derecho a hablar y tenemos derecho a una palabra. Para mí la democracia es la administración de los bienes y del dinero que hacen los presidentes hacia un país o comunidad. Pues la democracia sería, no sé, pues la democracia para mí es todo lo que incluye eso de política, lo de los presidentes, senadores. Para mí un presidente es la persona que gobierna un país con ciertas medidas o con ciertas... con ciertos métodos para que no haya un caos. Es alguien presentado que gobierna el país o el municipio. Por ejemplo, Donald Trump es el que gobierna en Estados Unidos. Pues nadie casi lo quiere porque ha sido muy malo, lo mismo con Maduro. Para mí un presidente es una persona que gobierna un país, pero pues no lo hace por sí mismo, sino que digamos debe tomar como parte de la opinión del pueblo para llevar bien a cabo su función. Me explico, por ejemplo en muchos países europeos se vota para elegir algo, ya sea, yo qué sé, por ejemplo, si a esta ciudad le podemos derrumbar tal cosa y hacer otra. Entonces, creo que eso es de donde parte el verdadero mandato. Para mí un presidente es una persona responsable, que cumpla las cosas que diga, que no sea como Donald Trump, que es una persona que dice pero que no cumple. El de Venezuela, lo mismo. Venezuela está en un problemón que... Yo le digo que yo no sé cómo se van a salir de ese problema. Entonces, es él, el presidente, es una persona responsable que cumpla lo que dice, que sea capaz de responder por el país. Bueno, para mí un presidente sirve para administrar las cosas que suceden en un país. Dinero, leyes, normas, derechos, deberes y todo eso. Un presidente es aquella persona encargada de velar por los derechos de todos los ciudadanos. Es la persona que debe velar tanto por las personas de un estrato alto hasta los campesinos, que se supondría que serían los de un estrato más bajo. Es la persona que está encargada tanto de los recursos humanitarios, sociales y capitales de un país. Y es la persona que siempre debe estar tanto para el país como para todos. Es la persona que debe estar encargada realmente y debe tener el amor por el país, ya que es el quien se encarga de él. Para mí la corrupción es como cuando un presidente no gobierna como debería gobernar. Como ejemplo, perdónenme si lo están viendo por allá, Nicolás Maduro. Para mí la corrupción es una persona que quiera que todo sea para él, que no piense en las demás personas, que sea, por ejemplo, los del campo necesitan cosas, no... Los del campo necesitan muchas cosas, necesitan agua, necesitan... Ellos se mantienen de sus animales. Entonces, para mí la corrupción es eso. Una persona corrupta es una persona que sea una persona muy, muy incorrecta, que
que no piense en los demás, que sea muy, muy ignorante. Bueno, para mí la corrupción, más que un robo de dinero, es cuando no se respetan las normas y leyes que pone la democracia. Para mí la corrupción son aquellas cosas ilegales que se hacen internamente. Un ejemplo sería, por ejemplo, lo que se habla mucho de que algunos políticos son corruptos. Es porque ellos manejan cierto dinero y ciertas cosas dentro de un propio sistema y que no las sacan a flote, pero que igual son cosas malas y que son cosas que afectan al país. Para mí un corrupto es una persona que no quiere hacer algo capaz. Por ejemplo, algún presidente que no es tan corrupto, incluso como Maduro, que es muy corrupto, y también ¿Qué es la corrupción? Pagar por un voto. La corrupción es, por ejemplo, pagarle a los tráficos para que no lo multen. Es algo que nos hace mal a todos, por así decirlo, a las víctimas y al victimario. Pues para mí la corrupción es, por ejemplo, cuando uno llega al salón nuevecito, limpiecito, ¿cierto? Y llega el más corrompido del salón y es que, hola, parce, venga, yo no sé qué, y me lo corrompí a uno. Si yo fuera presidente, mi principal propuesta sería el bien para todos, no partiendo del comunismo, sino simplemente de que cada uno pues tenga lo suyo, pues como normalmente lo es, pero que todo mundo esté bien y que nadie sufra en este país. En medio de votos, yo prometería y cumpliría lo que me dicen. No sería como otros presidentes que prometen y no dicen. Entonces yo, siendo un presidente, yo prometería, yo sería capaz de hacer una cosa. Mi principal propuesta sería primero, no sé, hacer más casas para los venezolanos que están inmigrando en estos tiempos aquí a Colombia. Yo, si sería presidente, yo haría muchas cosas por los niños que tienen cáncer, por los niños que tienen problemas. Estoy seguro que habría agua potable para todos. Por ejemplo, yo haría rebajar los chocorramos. Que eso sí, en unas partes está, mejor no digo. Creo que si yo fuera presidenta, en Colombia me enfocaría en lo que serían los derechos humanitarios y la salud. Son cosas que en Colombia la verdad están muy acabadas, por decirlo así. La educación a veces no es la mejor, la salud tampoco. Entonces sería como velar por esos derechos, especialmente en los estratos más bajos, que son los que sufren más las consecuencias de este tipo de cosas. Voten por el bien y no por la corrupción. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el poder judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el poder ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro, y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes. O sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa.
pero tiene tres inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los tres oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Por lo tanto, podemos concluir. En los estados nacionales latinoamericanos aún no existe una verdadera democracia. ¿Hay solución? Sí. ¿Cuál? Es importante que alcancemos mayores niveles de educación para convertirnos en una auténtica sociedad del conocimiento. Y aprendiendo, nos daremos cuenta de que son posibles otros modelos de organización, como la que existió en la Comuna de París, o las que ya están practicando algunas comunidades indígenas, o como la democracia participativa, por ejemplo, en la que en lugar de elegir a quienes decidan por nosotros, seamos nosotros quienes tomemos las decisiones. Podemos empezar por formar parte de organizaciones de ciudadanos, trabajadores que exigen sus derechos, vecinos que mejoran su barrio, observatorios que vigilan a los medios y a los políticos. Tal vez llegue el día en que no necesitemos elegir gobernantes porque gobernaremos nosotros mismos. Por ahora, infórmate, organízate y a participar. Miguel, teniendo en cuenta que ahorita estábamos hablando de democracia, la bibliotecaria Luce Vilma nos va a leer un fragmento de un libro llamado El Pequeño Ciudadano. El fragmento se llama Vivir Democráticamente. Hola amiguitos de Exprésate. Hoy desde la Biblioteca Pública del Café Simón Bolívar y en vista de que estamos en épocas electorales, les traemos una lectura sobre vivir democráticamente. Vivir democráticamente. El hombre es un ser social, es decir, forma parte de una familia y pertenece a una comunidad y a un país. En la familia y en la comunidad aprendemos a convivir, a escuchar, a intercambiar opiniones, a participar y también aprendemos a elegir y a vivir democráticamente. Como es un país, hay muchos habitantes y no es posible tomar las decisiones debatiendo cara a cara unos con otros, como pueden hacerse en grupos de amigos, hay que votar. En las elecciones los ciudadanos votan y eligen a los políticos que desean que los representen. Bueno amiguitos, espero que hayan entendido el valor del voto, porque a través del voto es que elegimos los destinos de nuestro querido país, Colombia. Juan Carlos, te invito a que veamos la entrevista del día de hoy. Solamente les adelantaré que está muy interesante. Adelante con la entrevista. Gracias Juan Carlos y Miguel. En este momento me encuentro en compañía de Darío. Él es un compañero de la empresa Pasibol. Hola Darío, ¿cómo estás? ¿Qué más, Samuel? Bien. Darío nos va a contar un poco sobre lo que hace en la empresa. Pero antes de eso, Darío, ¿qué era lo que más te gustaba hacer cuando eras niño? A ver, la verdad, Samuel, uno cuando está uno pequeño uno no tiene todavía un futuro, un proyecto de vida o algo así por el estilo, ¿cierto? Pero me fui encaminando en lo que mi padre me enseñó, que fue trabajar con la energía y todo este cuento. Ya con base a la experiencia que él tenía, ya yo adquirí también cierta experiencia durante ese tiempo, que con lo que él me enseñó, he trabajado prácticamente toda mi vida, incluyéndole otras cosas que he estudiado. Muy chévere. Y dime, ¿disfrutabas tu trabajo? Claro, a mí me encanta, inclusive lo digo por ahora, me encanta el trabajo que tengo, porque me gusta hacer lo que hago, que es lo primordial, pues eso es la invitación que uno le hace a todos los compañeros. Si le gusta lo que está haciendo, disfrútelo
y sóyeselo, porque es donde las cosas salen bien. Claro. Dime, Darío, ¿alguna vez pensaste en trabajar para la televisión? A ver, cuando antes de yo entrar a la empresa, a esta gran empresa de Apacibol, yo trabajaba con el municipio, yo trabajaba en la parte de energía, ¿cierto? En ese entonces yo salí de la empresa, del municipio, perdón, salí de ahí por obvias razones. Entonces ya con el gerente que había en ese entonces en esta empresa, me dijo: Darío, usted quiere trabajar con otro, y yo listo. No conozco nada absolutamente en la televisión, pero ahí me voy encarrilando y así fue. Ya entré a Apacibol, eso hace ya cierto tiempo, donde teníamos, la empresa era muy pequeña todavía, manejamos puros canales análogos, se manejaba una red que no era óptima para lo que estaba proyectando. Y ya ahí empezamos como una especie de trabajos en la empresa, hasta ver la obra, que ya uno la ve totalmente diferente, la tecnología totalmente muy avanzada. Y que en ese entonces, cuando íbamos a arrancar con ese proyecto, con ese proceso, realmente no creíamos que íbamos a llegar a donde estamos. Bueno, Darío, y hablando un poco más de tu trabajo, ¿qué es lo que tú haces? Bueno, a conocimiento tuyo y de la comunidad, a ver, el trabajo mío está centrado más que todo en la parte técnica. De igual, yo hice un estudio de producción de televisión, lo mismo que presentador ante cámaras, también locución, hice un cursito ahí de locución, pero lo mío fue más que todo en lo técnico, a ver. Cómo manejamos las redes, cómo se lleva el internet, los equipos que nosotros manejamos en cabecera, o sea, toda la estructura que tiene Apacibol, cómo es el cuento y cómo es el manejo de todo esto. Yo me enfoqué más en la parte técnica, a pesar de que podía haber estado de pronto, por decir algo, en el canal, ya que yo manejo también edición y camarografía. Y bueno, ¿y tú cómo, o sea, cómo sabes cómo una señal llega, por ejemplo, de un satélite a una antena y eso de la televisión? Samuel, muy sencillo. Supongamos acá, nosotros tenemos nuestra propia sala de producción. Usted es el presentador, el camarógrafo, producimos, lo mandamos con una frecuencia a un satélite. Esa frecuencia es un número, lleva una polaridad, si es horizontal, vertical, que ya técnicamente sí queda muy, muy, muy bravo para contarle, pero lleva una polaridad. Y resulta que esa señal la mandamos al satélite. ¿El satélite qué hace? Recibe la información y la irradia al punto donde ellos quieren proyectarla. Por ejemplo, mandamos la producción y decimos: no, solamente para Estados Unidos. Entonces, solamente el satélite manda la señal allá. ¿Ah, que para todo Sudamérica? A todo Sudamérica. ¿Ah, que para Europa? Manda la señal a Europa. ¿Qué hacemos después ya para adquirir la señal? La señal que están mandando el satélite con una antena. Se llama parabólica por la formación de la antena o la forma cóncava que tiene la antena. Me recibe esa información. En la parte de arriba hay un aparatico que se llama foco. Ese me recibe la señal de televisión, de radio y telefonía. Pero como es un aparato diseñado solamente para televisión, solamente me selecciona eso. Baja con un cable directamente a un receptor, que es el que me recibe la información. Ahí yo programo con la frecuencia con la que está mandando, programo el equipo, cojo el canal, ya del canal lo paso a un modulador para darle el número por el cual va a trabajar el canal, por decir el 2 o el 4 o el 5 o el 6, o sea, el modulador es el que me va a decir por qué número lo va a mandar. Por ejemplo, yo a pasivo lo puedo mandar también por el canal 40, por el 50 o por el 60, simplemente cambiando el modulador. Ya cuando está en el modulador, me sale un amplificador, que es un amplificador de señal para que la señal llegue óptima hasta los hogares. Y ya ahora estamos mandando lo que es fibra óptica, entonces la mandamos ya del amplificador al nodo, y el nodo, perdón, de la cabecera al nodo, del nodo por la fibra, y la fibra ya los amplificadores. Así ya llega la señal a la casa. Genial, veo que estudiaste mucho sobre eso. Vea, eso es un tema muy complejo, Samuel, porque no solamente es decir voy a mandar un canal y por ahí lo van a ver. Y ahí se mira las frecuencias, pero tenemos un medidor de campo para mirar la frecuencia, la potencia, el ancho de banda. Bueno, técnicamente ya es otra cosa mucho más compleja. Wow, Darío, eso la verdad suena un poco complicado. No sé si ustedes niños entendieron. Pero bueno, Darío, el tiempo ya se nos acabó. ¿Qué tal si le envías un mensaje a los niños o jóvenes que nos ven?
Samuel, vea, a ver, el mensaje que tengo para los jóvenes, los niños, es que hagan lo que más les guste. Trabajen y se proyecten en lo que más les guste. No que el papá les dice, no, que usted tiene que ser abogado, no. Si a usted le gusta ser médico, o le gusta la tecnología, o lo que yo manejo, o sea, seleccionen lo que les guste. Porque cosa más buena que hay, uno trabaja en lo que le encanta a uno, es lo mejor que puede haber. ¿Por qué? Porque usted hace con mucha satisfacción las cosas y las cosas le salen muy bien. ¿A usted le gusta la presentación? ¿Le gusta la televisión? Se está enfocando en lo que él quiere. Y eso es el mensaje que yo mando para todos los jóvenes. Hagan, trabajen en lo que más les guste. Muchas gracias, Darío, por este consejo y por esta entrevista. Ustedes, chicos, ya escucharon el consejo por parte de Darío. Y sigan viendo más Exprésate y nos veremos a la próxima. Chao, chao. Lastimosamente hemos llegado al final de este bello y hermoso programa. Recuerde que también nos pueden ver a través de nuestro canal en YouTube, que se encuentra como Apacibol en Vivo. Y por el canal 4 todos los miércoles a las 6 de la tarde. Nunca se pierdan este bello y hermoso programa. Que se llama ¡Exprésate! ¡Chao! ¡Yeah! Hola a todos y todas que nos ven desde todos los rincones del mundo. Baby, la vida es un ciclo. Yo, yo. Pa'l carajo. ¿Cómo es que es? Pa'l carajo te mandé. Hola, amiguitos de Exprésate. Sean bienvenidos a este canal. Que... Guido. Guido. Vamos a cantar el himno nacional de nuestra nación. De mi vida te boté.